Pregunta. Hola, buenas. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de Federico Mateo en la previa al partido con Audax Italiano. Comienza la ronda de preguntas, Francisco Canedo de Radio Cooperativa. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas. ¿Está todo bien? Te quería preguntar por cómo ya ven este partido del fin de semana, ya volviendo después de casi un mes de parar el torneo, cómo avisoras lo que puede ocurrir el domingo. Y también te quería preguntar por Darío Osorio, cómo lo has visto. Sabemos que ha estado entrenando de manera diferenciada. ¿Cómo has podido palpar cómo está tu compañero en su recuperación? Primero, hablando de Audax, sabemos que va a ser un partido complicado. Es un equipo que juega muy bien, tiene muy buenos jugadores y el sistema con el que juegan lo tienen muy aceitado. Sabemos que nosotros, haciendo nuestro trabajo, haciendo las cosas que planifica el profe en la semana, tratando de evitar quizás la salida limpia de Marcelo Díaz, podemos hacerle daño y esa es la idea, tratar de hacer lo mejor posible para sacar el partido adelante. Y después, con respecto a Darío, lo veo bien, lo veo trabajando sí, diferenciado, recuperándose de su lesión y esperamos que esté pronto porque es un jugador muy importante para nosotros. Por las condiciones que tiene, que todo el mundo sabe. Dijiste algo muy, muy relevante, lo de Marcelo Díaz y su... Que puede ser que pase algo muy parecido a lo que le ocurrió en Copiapó con Jorge Luna, que era un jugador que se retrasaba mucho y que de ahí salía mucha generación de fútbol a pase largo, pase cruzado. Bueno, y ahí está tu posición. Ahí, ¿cómo ves que tú puedes ayudar en el marco defensivo a través de una marca zonal, de que algunos de los volantes sigan a ese generador de fútbol? ¿Qué te pide a ti Pellegrino en ese aspecto? ¿Y cómo avisoras si te va a tocar en algún momento en zona defensiva marcar a Marcelo? Primero, no sabemos todavía quién va a jugar, eso lo va a ver el profe y la mejor forma de evitar el juego de ellos. Sabemos que Marcelo Díaz es un jugador de muchísimas condiciones y lo sabe todo el mundo, y nosotros nos tenemos que hacer fuerte evitando que ellos tengan la pelota. Después, quién le toque posicionarse ahí o eso lo va a terminar decidiendo el técnico y lo importante es tratar de mostrar nuestro juego para llegar a sacar adelante el partido. Siguiente pregunta, Gonzalo Quiroz de ESPN. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Buenas. Dentro de lo que se ha visto en el funcionamiento del medio campo, cuando le ha tocado a Sadi ser titular, se siente quizás más cómodo con un rombo, porque se centraliza y ahí se vincula con la ofensiva. Desde tu punto de vista, el medio campo... ¿juega mejor con un rombo o con un doble contención? Es difícil decir una respuesta a esa. Sí sabemos que Lucas es un jugador muy importante para nosotros, en la posición que le toca jugar y también con el esquema que sea, es un jugador que a nosotros nos da muchas soluciones. Con respecto a qué acomoda mejor, eso se va viendo en la semana, más que nada porque es partido tras partido, no hay un solo esquema, sino también hay que pararse también como viene jugando el rival. Pero sabemos que mientras Lucas sea importante dentro de la cancha, a nosotros nos va a ir mejor, porque es un jugador que desequilibra mucho y juega muy bien. O sea, mientras más libre esté... Sí, mientras más agarre la pelota. No sé si libre, porque hoy en día en el fútbol todos tenemos que marcar, jugar y también saber jugar en distintas posiciones, no hay que encasillarse. Pero mientras más agarre la pelota Lucas y mientras más la tengamos nosotros, creo que va a ser más importante él y también vamos a ser más importante nosotros. Está el tema de las amarillas, que es inevitable obviamente a medida que avanza el campeonato y pensar, por supuesto, que
si es que se le muestra, en este caso, por ejemplo, a ti, no queda fuera para el próximo, sino que para el que viene, con Católica. Sí, sí, ese tema. ¿Cómo se administra precisamente eso? Ese tema es importante. Uno tiene que tratar de estar a mil adentro del partido, pero tener la cabeza fría en ese momento porque se vienen partidos importantes. Obviamente que el más importante es el que tenemos el fin de semana. Después las próximas semanas se verán cada partido. Pero tenemos que tratar de ser un poco más inteligentes, quizás no tener amarillas por pequeñas cosas, a menos que sea importante en cuestión del juego, pero hay que tratar de estar frío en ese momento y ser inteligente. Continúa Fabián Corrotea, emisora Villanguera. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va todo? Buenas. Preguntarte por tu autoevaluación. Ya van 10 partidos del campeonato, estuviste en la mayoría de ellos, también Copa Chile. ¿Cuál es tu autoevaluación de tu rendimiento hasta ahora en la U? Y también preguntarte por el tema del asado de esta semana dentro del plantel. Primero que nada, mi autoevaluación, yo creo que me estoy adaptando bien, tengo que seguir mejorando. Obviamente que uno es autocrítico y sabe las cosas que hace bien y que hace mal. Pero gracias a la recepción que tuve acá de todo el plantel, la gente del club, uno se siente cómodo. Después queda rendir, queda seguir mejorando el rendimiento, que todavía yo siento que se puede dar más. Pero lo importante es estar bien, estar cómodo y que la cabeza esté bien. Y hoy en día me siento muy cómodo y estoy muy feliz a donde estoy. Después, con respecto al asado, fue una actividad grupal que lo veníamos haciendo, lo hicimos en otro momento. Creo que es muy importante para el grupo estar unido, estar encerrados entre nosotros y compartir este tipo de actividades más distendidos, porque el día a día en el entrenamiento, obviamente que uno siempre quiere ganar, hasta en los reducidos y todo, y siempre se arman las disputas por el puesto y todo, pero creo que esa parte de lo que es fuera del entrenamiento hace muy bien al grupo y lo une cada vez más. Y el día del partido uno sabe quién tiene al lado, no solo en lo deportivo, sino también como persona. Sí, hablando de las actividades, en la mañana andaban unos niños por acá, ¿pudieron compartir con el plantel cómo estuvo esa actividad también, con los hinchas pequeños? Fue algo muy lindo porque sabemos la situación de que estaba en este chico y a nosotros nos hace muy bien poder estar cerca de estas situaciones, estar cerca de la gente, porque uno cuando es futbolista quizás se encierra en su mundo y trata de centrarse en lo que hace, pero todas estas actividades nos dan un choque de realidad y estar más cerca del mundo, de la gente que quizás también tiene sus preocupaciones y a nosotros nos hace muy bien. Continúa Ricardo Canales de TNT Sports. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes. Preguntarte por lo que pasó este receso que tuvieron. ¿Cuánto crees que les sirvió jugar amistosos, Copa Chile, para aceitar un poquito esta nueva idea? Y en esa misma línea, ¿cómo crees que está el equipo con la idea de Pellegrino que ya asumió hace un tiempo, pero ha cambiado de esquema? ¿Cuánto crees que les falta para llegar a la mejor versión de esta Universidad de Chile? Con respecto a los partidos que hubo en este receso, Copa Chile más que nada, creo que son importantes. Son importantes, hay que acostumbrarse a ganar, eso lo tenemos bien claro, sea el rival que sea. Y sabíamos que Chimbarongo en este caso iba a salir a demostrar todo lo que podía y a mostrarse. Por eso también lo tomamos con una responsabilidad muy grande y seriedad el partido que nos tocó jugar. Y creo que nos sirvió para mantenernos en ritmo, para mantenernos cerca de la gente, porque a pesar de ser Copa Chile, quizás no un rival de alta gama, pero la gente se demostró estar al lado nuestro incondicionalmente y eso es lo más lindo. Después con respecto a... ¿Tú crees que le falta para llegar a la mejor versión quizás del equipo, como lo ves tú internamente? Sí, yo creo que esas cosas se van a ir dando con el correr de los partidos. Obviamente que el técnico va cambiando de esquemas, por lo que dije antes, que hay que también... hay un rival que juega enfrente y hay que adaptarse también a las distintas situaciones de los momentos de los partidos. Pero creo que el grupo está convencido, le cree al profe, que es lo más importante... y el funcionamiento se va a ir dando. Hoy en día quizás no nos toca ganar, pero estamos manteniendo el arco en cero y hay que empezar por ahí para poder estar más cerca de ganar. Gracias. Última pregunta, Daniela Alegría de la Magia Azul.
Hola, ¿cómo estás? Buenas. Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Ya hablabas sobre la unión de equipo, recién dijiste, le creemos al profe. ¿Cuánto ha influido también la forma de ser de Mauricio Pellegrino? Muchos colegas mencionan que es muy paternal. Saber si comparte esta apreciación y cómo es él, no tanto dentro del campo de juego, sino fuera. Sí, sí, es un técnico que es cercano al jugador, trata de ocuparse cuando uno tiene un problema. Y ha pasado, en mi caso me ha pasado que quizás tuve un problema familiar y él constantemente trata de estar cerca para poder preocuparse por el jugador, porque no es solo lo que pasa en la cancha. Y el rendimiento de uno también va de la mano de cómo está la cabeza de cada uno. Y él se preocupa por eso, también todo su cuerpo técnico, no solo él. Y para nosotros eso es importante, porque obviamente que uno al sentirse cercano y a tener confianza con el técnico también puede darse a conocer un poco más, entablar otras conversaciones, y no solo de fútbol, que quizás estamos 100% pensando en eso. Pero la verdad que es muy cercano y trata de ocuparse en todos los ambientes del jugador, y eso es muy importante. Y lo segundo, saber cómo buscan anular la figura de Marcelo Díaz, que ya lo mencionaba en la primera pregunta. ¿Para ustedes es un factor determinante en el medio campo? ¿Algo que están trabajando netamente para anular a este jugador? No, yo creo que hay que anular a todo el equipo, no solo a Marcelo Díaz. Sabemos que es un jugador que cuando tiene la pelota saca mucha diferencia por su capacidad mental, más que nada. Pero creo que siendo un bloque cerrado, jugar todos compactos, nos va a beneficiar para poder estar más cerca a nosotros de la pelota y no darle el juego a ellos. Yo creo que si le dejamos el lugar de la cancha y le damos la pelota a ellos, nos van a complicar, pero la idea es tratar de ser protagonistas nosotros para estar más cerca de ganar y darle una alegría a la gente. Bueno, con esa respuesta concluimos la conferencia. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.